¡Estamos cerca! Por fin, después de años de esfuerzo... ¡Ay! ¡Ay, que se me cae! Después de años de esfuerzo, por fin lo logré. Voy a contarles un poco de mi historia rápidamente para que lo sepan. Comencé mi canal de YouTube el 29 de julio del 2020, en la cual quería subir videos así como una persona normal para divertirse. ¿Y por qué no subía videos en ese tiempo a TikTok? Pues porque la verdad es que TikTok para mí se me parecía muy fácil y no me llamaba la atención. Yo quería subir gameplays, contenido que hacen los youtubers famosos y tal. Bueno, empezamos acá la historia con que creo que en un diciembre llegué primero a mis 100 suscriptores del 2020. Todo bien, todo contento y quería seguir subiendo videos. Cuando de la nada, a inicios del 2021, estaba ahí siguiendo con mis videos, pero de la nada tuve la idea de subir sketches de estilo de Brazo y Germán. Subía videos, editaba y con eso hacía que el canal llegara a 150 suscriptores. Y por mí estaba feliz, pero lo malo es que ya me cansaba de hacer esos videos, ya que eran muy agotadores, me daba más flojera y tal, lo dejé. Luego, después de eso, ya no tenía nada más que hacer con mi canal. Estaba a punto de renunciar, ya no sabía qué decidirme hacer con mi vida. Hasta que de repente llegamos a los shorts. Acá, gracias a los YouTube Shorts, que uno lo subí por accidente, hizo que un video mío se hiciera viral. De hecho, dije, bueno, voy a intentar hacer esos videos y crecer. O sea, eso era ya inicios del 2022, porque el 2021 ya era de los sketches y tal. 2022. Ya ahí empezamos a crecer, subíamos videos de shorts, videos normales. Íbamos bastante bien y hasta el punto en donde llegué en ese año es a los 700 suscriptores. Y yo que pensé que en el 2023 no me iba a ir bien, que iba a seguir estancado, no iba a mejorar. Hasta que de repente recordé la idea de un primo mío que tendría que subir fandubs, pues para ver cómo me iba. Decidí subir un fandub, que fue el trailer doblado de la película de Mario. Y después, de hecho, gracias a tantos videos, tantos fandubs, tantos doblajes, conseguimos llegar a un short de 3 millones de visualizaciones. Y eso hizo que el canal llegara a tope, superando los 10.000, los 11.000, los 12.000, incluso superando también los 50.000. Y ahí ya, pues ahí seguíamos creciendo poco a poco, hasta llegar a ¡pum! 90.000 suscriptores. Y ya estoy literal a nada de conseguir el botón de plata. Vea, 99.980 suscriptores. Y después de todo esto ya les conté más o menos su historia de cómo crecí en esta plataforma. Y en serio, muchas gracias por ayudarme a mejorar en esta plataforma. Y pues bueno, vamos a esperar a que pase algo. Amiga, me va a matar. Dios. Oh. Oh. Ay, por Dios. Ay, la tremenda reacción me acabo de hacer. Ay, bueno, amigos yogueros, muchísimas gracias, neta, por hacer esto realidad. Ay. Espero que todo esto haya funcionado.